Hoy voy a contarles un cuento. Dice la leyenda que había una vez una serie de fuerzas del mal que de pronto invadieron el reino de los mortales, sembrando desgracia a su paso. Un día apareció un sabio que con su pincel mágico creó un campo en el aire y atrapó a las fuerzas del mal en su libro. Unos se redimieron y se quedaron a su lado. Los malos fueron enviados al abismo del mal, donde fueron castigados con rayos y reducidos a cenizas en el portal del abismo para que nunca volvieran a la tierra. En cada lugar donde aparecía un sabio legendario, las fuerzas del mal estaban aterradas y huían en pánico. ¿No es divertido? Juicio del bien y del mal. Cielo y tierra, el camino vencerá. Atrapar. ¿Les gustó? Sí. Mucho. Yo escribí todo el cuento en este libro que tengo. Llévenlo a casa y pídanle a su madre que les lea al final, ¿de acuerdo? Sí. Okay. Solo 5 centavos. No, de acuerdo. Nada de ¿Ni dinero. Siquiera 5 centavos? No tenemos nada de dinero. ¡Fuera! Ya, vamos. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy hablando ahora! ¡Conocería a mi padre! No. Ay, ¡espérame! Y la próxima vez, traigan dinero cuando vengan. ¡Adiós! Salen de su casa sin dinero. Niños tontos. Vamos a casa. Sí. ¡Deprisa! ¡Vamos a casa! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¿Qué pasa? ¡Míralo! ¡Wow! ¡Recuerden traer dinero! Señor Pooh, por unos pocos centavos, cuentas cuentos todo el día. También mis piernas están entumecidas. Ah, puedes soportarlo. Hey, ¿lograste asustarlos? Sí. Ah, eso está bien, sí. Sí, mi libro se venderá bien.
Cuentos del Cazador de Sombras. Escuché que la tienda de antigüedades fue robada. Sí. Los escaparates estaban cerrados desde adentro. Usaron un pasaje secreto. Jefe, según mi análisis, este caso de robo y el asalto a las dos joyerías en el lado sur son obra de la misma persona. Creo eso porque en cada uno de los casos, el ladrón dejó la misma evidencia. ¡Mire! Uh-huh. ¿Mm? Debido a la humedad y textura dura de este cabello junto con la temperatura, el sospechoso debería tener solo 1.20 m y ser robusto. Además, no se baña. Están todos relacionados. Dada la frecuencia de los incidentes, el sospechoso atacará muy pronto. Jefe Zen, hay que vigilar las tiendas con objetos valiosos y así atraparlo. ¡Lo haremos de una vez! ¡Brillante! Sí. Bien, Fei. Siguiendo tu loca conjetura, no me extraña que yo sea el jefe y tú solo mi ayudante. ¿Estoy equivocado, jefe? Solo hay una posibilidad. El criminal trabaja en esta tienda. Un trabajo no interno. Puede no, ser. No, fuimos nosotros. ¡Imposible! ¿Fuiste no. tú? No. No. ¿O tú? No fuimos nosotros. ¿O fuiste no, tú? No, no, no fuimos nosotros. No, no fuimos así nosotros. Así soportachón y guapetón. ¡Sí! Lleven a todos a la estación. Consigan una confesión de ellos. Vean quién estaba de guardia aquella noche. ¡No ¿Guardia? Necesita un guardia de Vamos, noche! ¡Vamos, así! ¡No, por favor! ¡Jefe, escuche! ¡No, no, las joyas se fueron volando! ¡Las joyas se fueron volando solas! ¿Qué fue eso? ¿Las joyas se fueron volando? ¡Es una locura! Es obvio que alguien se llevó las joyas. Jefe, en eso es... Guardaré esto como evidencia. ¿No va a lidiar con ese loco de Songling? ¿Está contando cuentos sobre fuerzas del mal? ¿Asustó sí, a mi hijo? Él asustó a mí. ¡Tiene que hacer justicia! ¡Ey! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Hey! ¡Yanfei! Sí, jefe. Tengo un trabajo para ti. Hay un hombre que asusta a los niños. Un bandido de la palabra. Llévalo ante la justicia. ¿Qué pasa con el caso de robo? ¡Ve a buscarlo! Por favor, queremos justicia. ¿Cómo pueden ser tan irresponsables? No se preocupen. ¿Por qué vinimos tardan para impartir justicia? ¿Qué crees? Deben solucionar esto. ¿Qué crees Vamos. Que puedes? ¡No! ¡No! Tropezó de nuevo. Es demasiado inútil. ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vayámonos sin él! ¡Vamos! ¡Vamos! Podemos encontrarlo solos. ¡Espérenme! ¡Oigan! Es demasiado lento. A ustedes tres siempre les falta uno. ¿Dónde está Elfo Travieso? No tengo idea. ¿Eh? ¿Sí? ¡Songling! ¿Eres tú, Songling? Él nos contó un cuento de terror sobre fuerzas del mal. Así que eres tú. Soy el señor Songling. Bien, entonces, señor Songling. Asustaste a mi hijo otra vez. ¿En qué estabas pensando, eh? Tienes que enmendar esto. Sí, sí, claro que lo enmendaré. Es verdad. Sí, sí. Por favor, ven a dar la bienvenida a nuestros hermanos. Bienvenidas, señoras y hermanitos, queridos visitantes. Mi última obra. A un precio justo, solo a 5 centavos. Oh, gracias, muy gracias. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Oh. Al fin te atrapé. Oh. El famoso ladrón de joyas. ¿Está aquí? Aquí tienes tu dinero. Gracias. Gracias. Aquí tiene lo mismo. Es demasiado. Tienes demasiado. Muy bien, muy bien. Estás pagando demasiado. Gracias, gracias, gracias a todas las señoritas. Gracias por comprar mi última obra. Ahora pueden irse. Vayan rápido a su casa a leerla. Sí. Vamos, leamos. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Recomiéndelo a sus vecinos. Claro, muchas gracias. Gracias. No necesito gracias. Gracias. Vamos Adiós. A leerlo. Hasta gracias. Luego. Vamos. Gracias. Gracias a todas. Hey, ¿por qué se van? No iban ¿Qué a... ¿Qué quieres? Ustedes dijeron que querían justicia. ¿Qué hace? ¿Por qué está aquí? ¿Eh?
¿Eres el señor Lin? Así es. ¿Y tú? La espada de la ley. Policía de Qinghua, soy Yan. ¡No te rías! Jamás vi a un policía tan harapiento. ¡No te rías! ¿Por qué esta pulsera de oro está aquí? Es plata. Estas son de la joyería. Las robaste, ¿no? ¿Ventisco? ¿Raterillo? No es realmente su estilo. ¿Y ese pelo asqueroso en la escena del crimen? Ya deja de hacerte el tonto. ¡Vamos a la estación! Toma asiento primero. Comamos algo. Iré contigo después de comer. ¡Vamos! ¿Comer? ¿Sí? ¿Panqueque? ¡Muéstrame tus manos! ¿Quieres comer primero? En tus sueños. Extremo equivocado. Gracias. Ese. ¡No hables! ¡Vamos! ¡Vamos, joven! ¡Muévete! ¡Joven! ¡No! ¡Joven! ¡Oh, eres osado! Escucha, yo no tomé las joyas, pero sé quién lo hizo. Permíteme arreglarlo primero. Y luego, atraparás al ladrón. Traeré al demonio. ¡Ey! ¿Qué clase de nudo es este? ¡Desátame ¡Dos conejitos! Ahora. Bueno, ya veo. Te sirvió un panqueque. Yo te serviré un gas. ¿Dónde estoy? ¡Estoy volando! ¿Qué es esta cosa? Joven, no te levantes, sujétate, o dormirás. Está bien. Eres un tipo raro. ¿A dónde me llevas? ¿Acaso no me dijiste que querías atrapar al ladrón? ¿Qué tiene que ver esto con el ladrón? ¿Eh? Pronto tendrás a tu ladrón y yo tendré al demonio. ¿Qué fuerza del mal y qué ladrón? ¡Explícate! Mantente recostado, no te fatigues. No sabes que... Ciudad de Qinghua. ¿Quién dijo eso? ¿Qué estás viendo? Raterillo, despierta al muchacho. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Mantente firme! Así me gusta. ¡Déjame balancear! ¡Hey! Muy bien, ¿dónde está el ladrón? Joven, no te preocupes. Mírate, está sangrando. ¡Estoy sangrando por culpa de ese monstruo! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Vamos! Allí está. Ahora te llevaré a atrapar al ladrón. ¿No estamos atrapando a un ladrón? Parece que fuéramos los criminales. ¿Dónde está...? ¡Shh! Mira, ahí arriba. ¡La bolsa! ¡Se mueve la bolsa! ¡No te muevas! ¡La bolsa se mueve solo! Es el juicio del bien y del mal. ¿Para qué es eso? Tus ojos celestiales. Los voy a abrir para que puedas ver, ¿ok? ¡No te muevas! Ahora puedes verlo. ¡1.20 m! ¡Robusto! ¡Tenía razón! ¡Está escapando! ¡Está escapando! ¡Se escapa! ¡Anda!
El ladrón es tuyo, la fuerza del mal mía. No. Vamos, vamos. ¡Donna! Te extrañé tanto. Debe ser difícil andar por allí sin mí para que te cuide. Si quieres a tu amor, debes pagar un depósito. Tómalo. No temas, cariño. ¿Solo este monto? ¿Eh? Es el primer pago. Tengo mucho más en casa. Toma eso por ahora. Te estás burlando de mí. Cariño, mira, ¿eh? Estás tan delgada. Señor Rosado, déjame no decirte. ¿Tenías apetito? Sin ¿no una dote, suficiente para olvídate comer? De llevarte a nuestra querida Donna. ¿Eh? ¿Mi suegro? ¿Ah, mi querido suegro? Tenga paciencia conmigo. Esta noche, si Donna y yo no llegamos a la ciudad de Kinghua, Song Ling me atrapará en su botella y me encerrará en el libro mágico. ¿Acaso ese es mi problema? Si quedo encerrado, me convertiré en ceniza y todo se acabará para nosotros. Mi amor, mi tesoro, ¿cómo podrás seguir sin mí? Además, si estoy en el libro mágico... Vendré a buscarte sin importar qué. Te seguiré día y noche. Y puedes hacerte del resto del dinero. El ladrón es tuyo. La fuerza del mal es mía. Fuerza del bien del mal. Atrapadlo. ¿A quién le importa si están cansados? ¿Están cansados? Sí. Sí. ¿Están cansados? ¿Ah? ¿De qué? ¡Alto! ¡Vuelve aquí! ¡Hey! ¡Miren! ¿Ah? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hey, por allí! ¡Vuelve aquí! ¡Alto! ¡Un momento! Hoy atrapamos a un ladrón. Por supuesto que fui yo, el poderoso Zen. Y todo gracias a mi liderazgo. ¡Vamos a la estación! Jefe Zen. ¿Ah? Fui yo. ¿Quién eres? Soy Yan. ¡Oh, Yan Fei! ¡Mírenlo así pintado! ¡Ah, ese ladrón! ¡Lo atrapé yo! Yan Fei, déjame decirte algo. Siempre te di oportunidades, pero nunca hiciste nada. Mañana tomarás tu espada de madera y saldrás de mi estación. ¡No! ¡Vamos! ¡Jefe Zen! ¡Es el adelante, primer ladrón que andando. Atrapé! ¡Jefe Zen! ¿Qué hay si es de madera? Todavía pertenece a la policía. Si ellos no me quieren, alguien más me querrá. No. Debo ser fuerte. ¡Debo ser fuerte! ¡Debo ser fuerte! ¿Quieres callarte? Intentamos dormir. ¿Estás loco? Lo siento, señora. Señorita, llegamos. Es acá. Este lugar me da escalofríos. Creo que deberíamos volver a casa. Se está haciendo tarde y sus padres estarán preocupados. Me dijeron que posees un espejo. Que cuando lo miras de noche te hace ver más bella. Así es. ¿Tú quieres probarlo? Solo di tu precio. Eres tan bonita. Cierra los ojos. Thank you.
¿Señorita? ¿Señorita? Cosmos infinito, invoco tu poder. Seres del mal, ¡obedezcan! El implacable Yan Chi. Xiao, déjala ir. ¿Qué dijiste? No te oí muy bien. Dije que la dejaras ir. Está bien. Solo capturaré un reemplazo. No seas obstinada. ¿Obstinada? Soy una fuerza del mal. Si no tengo almas humanas, envejezco y muero. Si no mueres, ¡te mataré yo! ¡Cosmos infinito, invoco tu poder! Entonces mátame. Me debes tu vida, ¿recuerdas? Mátame y tu deuda muere también. El orbe espiritual. No dejes que vuelva a verte. Estamos en caminos diferentes. Oh.
elfo travieso. ¿Creíste que dormía? Estaba fingiendo. ¿Acaso intentabas huir? ¿Qué? ¿Estás muerto? ¡Muerto no! ¡Muerto no! ¡El gran elfo no está muerto aún! ¿Eres un gran elfo? ¡Un elfo! ¿Cómo debería castigarte? ¡Me comportaré! ¡Cambiaré! ¡Tu especie nunca cambia! ¿Quieres probar mi nueva técnica de masaje? ¿Un masaje? Ahora tienes mi atención. Cuéntame más. Solo aprendí este masaje. Se siente tan bien. Debes probarlo. Si esto es un truco, te encerraré y no tendrás reencarnación. ¿Entendido? ¡Sal de allí! ¡Ey! ¡Qué mareo! Estoy aquí. Señor, señor, le haré un masaje. Oye, mis hombros, vamos. Sí, ¿se siente bien? ¿Eh? Muy bien. Señor, las patas no son sabrosas. Ven aquí. Me asustó. Señor, ¿también sabe coser? ¿Yo? Hay muchas cosas y muchos relatos que ignoras. No te quedaste tranquilo ni te comportaste. Escapaste. Te enamoraste de una burra, ¿eh? Señor, nos amamos de verdad. Ven. Y ahora, siempre sabré dónde estás. No intentes quitártelo. ¿Está bien? ¡Donna! ¡Donna! Oye, alto. Eso es una montaña alta. No hay burros. Ven aquí, vamos. Vamos a meditar sobre tu comportamiento. Esto. Llévalo, por favor. Ay, toma, una botella. No vuelvas hasta que te llame. Vamos. Está bien. ¿Hola? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué estás jadeando? ¿Qué pasa? ¿Qué deseas? Vamos, habla. Lo saludo, profe. Acepte mis tres reverencias. Oh, no, primera. No, no puedo. Segunda. Está bien, está bien. Tercera. No, jovencito. Basta de reverencias. Arriba, arriba. No puedo aceptar a un discípulo. ¡Pero debe aceptarme! ¿Por qué debería aceptarte? ¡Quiero ser más fuerte! ¿Quieres tener más suerte? ¡No quiero tener más suerte! ¡Quiero ser más fuerte! Entonces hazlo como ejercicio. Le ayudaré a cocinar. ¿Cocinar? Tengo un sirviente. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, quédate aquí! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Oh, solo quédate aquí. Déjeme barrer, profe. No, no te muevas. Joven. ¿Sí? Por favor, quítate esa cosa inútil de encima. Oh, claro. Descuidada, pero llegaste justo a tiempo, hermana. Ella es tan tierna. El alma de una joven de 16 años de la ciudad de Kinhua es difícil de conseguir. Su alma debe ser deliciosa. ¿Vas a comértela ahora? Hermana, ese hombre poco refinado, ¿por qué no lo olvidas? Humanos, no sirven para nada. Incluso yo soy mejor. Una fuerza del mal sin corazón. Hermana, ¿puedes hablar menos? ¿Qué tal si te ayudo a matar a ese hombre inútil? Ocúpate de tus asuntos. Entonces iré a la ciudad de Kinhua a buscar alguna bebida que vaya con mi comida.
No se preocupen, el poderoso Zen está aquí. No temas, estoy aquí. ¿Hay alguien aquí? Aquí estoy. Jade. Jefe Zen. Señor, ¿y los propietarios? ¿Dónde están? Parece que no están aquí. Eso ya lo sé. ¿Dónde está mi hija? Querida, no te preocupes. Jefe Zen, sí. Date prisa y averigua exactamente qué pasó. Eché un vistazo y no encontré señales de violencia. ¿Puede que la señorita Jade se haya fugado? ¿Fugarse? Querido. Querido. Querida, ¿qué pasó? Te desmayaste. ¿Cómo iba a desmayarme en un momento como este? ¿Dónde estábamos? Fugarse. ¡Ridículo! ¿Por qué nuestra preciosa hija se fugaría? Sí, tal vez. Recientemente los secuestros de niñas están siendo muy frecuentes. Señor. Querida, ¿qué es lo que pasó? Te desmayaste otra vez. ¿Dices que me desmayé? Sí, lo hiciste. ¿De qué hablábamos? De los secuestros. ¿De quién? De mi corazón. Oh, no es problema. No, estoy hablando de nuestra hija. ¡Puras mentiras! ¿Cómo puede haber secuestradores de niñas? Jefe Zen, te lo ordeno. Ve y encuentra al propietario de inmediato. Llega al fondo de esto. O investigaré a toda tu familia. Quédese tranquilo, señor. Ya conoce mi gran talento, señor. Cada caso en mi estación fue resuelto por mí. Daré lo máximo, señor. Ey. Sí. Jefe Zen, ya se fue. Vamos. Huele tan bien, tantos platos. Oh, los cuatro están aquí. Estoy ansioso. ¿Por qué no comes? Se está enfriando. Señor, comer, vamos. Después de usted. Bueno. ¿Quién cocinó? ¡Profesor! ¿Y tú por qué sigues aquí? Profe, hoy especialmente. No me llames así. No eres mi discípulo. Le hice una reverencia. No lo completaste. Será profesora medias, por ahora. Entonces, ¿la comida está bien? ¿No tú cocinaste todo esto? Cada plato que está en la mesa. Nada mal. ¿De dónde sacaste el pollo? Del gallinero de abajo, donde estaban escondidas las joyas. Wow, profesor, allí hay muchos pollos. ¿Qué vas a decir? ¿Los pollos que tienes? ¿De dónde vienen? Los pollos vienen del gallinero. ¡Mataste a mi pequeño Tofu! ¿Qué dice, profesor? ¡Era Amen! ¿Qué? ¿Sus pollos tienen nombres? ¡Nombres! ¡Tú no tienes un nombre! ¡Ay, cielos! Profesor. ¡Tú quédate aquí! Tengo que armarse graves problemas. Si ustedes no comen, yo sí. ¡Ah, eso es pollo! ¡Vamos, lo quiero! ¿Quién eres? ¿Quién es este tipo? ¿Y cómo es que puede verme? ¿Quién eres tú? El señor Songling abrió sus ojos mágicos. Soy el coleccionista. ¿Tú quién eres? ¿Qué es lo que recolectas? ¿Y qué Algo recolectas? Pasó en el condado de Qinghua. ¡Es grave! La hija del gobernador, la señorita Jade, desapareció en una tienda de espejos. ¿Alguien desapareció otra vez? ¡Oh, no! ¡No, otra vez! Es un caso grave. Se los ruego, hagan silencio. Estoy rezando plegarias por mis pollos. Rezo para que... Señor Pu, en el condado de Jinghua. Profesor. No me hablen Profe, ahora. Desapareció la hija del gobernador. Es un caso muy importante. Le compraré 10 pollos. ¡Sí, 10! Siempre quiero justicia. Ordenen todo. A la ciudad de Kinghua a rescatar a la señorita Pollo. Es la señorita Jade. Profe, ¿dónde están las fuerzas del mal? ¿No vinieron? Esa fuerza del mal. El pincel que usó antes. ¿Te refieres al pincel mágico? El mágico. ¿De dónde proviene? Del suelo. Sí, pero ¿de dónde viene? Del suelo, de aquí. Ven a ver. Profesor, ¿cualquiera puede usar ese pincel? Debes invocar hechizos. Hechizos. Profe, dígame, ¿qué apariencia tienen las fuerzas del mal? ¿Son feroces? ¿Son... aterradores? Verás, las fuerzas del mal están en todas partes. No, vamos. Vamos, todos asumen que las fuerzas del mal son así. En realidad son así. Vamos, paga eso. 10 centavos. Lo siento, no tengo dinero.
clausurado? Entonces podemos irnos a casa. ¿Qué haces? Tengo una idea. ¿Ah, sí? ¿Qué idea? Abierto. Ah, buena idea. Esto no huele nada bien. ¿Olor? No huelo nada. Solo un hocico podría olerlo. ¿En serio? Elfo travieso. ¿Cuándo llegaste? El gran elfo va y viene a su antojo. No es asunto tuyo. ¡Ey! ¡Ten cuidado! ¡Es la escena del crimen! ¡Humano! ¿Quién es? ¡Ey! ¡Gran belleza! ¡Un momento! ¡No corras en la escena del crimen! ¡Una joven en su plenitud! ¿Qué fue eso? ¡La encontré! ¡La encontré! ¡La encontré! Dice Jade. Podría ser de la señorita Jade. ¡Dámelo! 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 ¡Ventisco, basta de tonterías! ¡Es evidencia! ¡Dámelo! ¿La señorita Jade? ¡Se fue volando! Profesor, vamos. Podemos ir a buscarla. Ir de aquí para allá es trabajo de policías. Deberías ir tú. ¿Ah? Profesor, ¿cómo podré llegar allí? Ella te llevará. ¿Ella? Investigaré allá. ¡Profe! ¡Profe, yo! Bienvenido. Sí, vamos. Ven, vamos. Sí, Rayo de sol, rocío del amanecer y rocío frutal. ¿Qué tal si pruebo su delicia frutal? Por supuesto. Un frasco de delicia frutal. ¡Qué espejo tan hermoso! Pero es una pena que no pueda ayudar a la chica que está en su interior. Es una pena. No es común alguien con su belleza. Muy bien, ya está. Tome. Señorita, regrese pronto. Muchas gracias. Cuídese. Jefe, más vino. Muy bien, una jarra de vino. Una jarra de vino. No se ven bellezas como esa por aquí. ¿No la conoces? Creí que la conocías. Cuídese, señor.
Dime dónde está Xiao y no te mataré. Solo vive tu vida humana. ¿Por qué tienes que molestar a mi hermana? No debe ser una fuerza del mal. ¿Y cuál es el problema? ¿Lo demoníaco? ¿Qué tiene de malo eso? Ayudarte con eso. Voy a terminar esta relación en su lugar. ¡Tonta! ¿Este hombre vale la pena? Si aún sigue con vida, ¿cómo puede seguir siendo una fuerza del mal? ¡Xiao! ¡Señor! ¡Señor! ¡La fuerza del mal está aquí! ¡Ataca! Raterillo. ¡Espejo mágico! ¿Dónde está mi otra mitad? ¡Ay, quién me tocó el trasero! ¿Por qué mi otra mitad está allí? ¡Suelta mis piernas! ¡Mi pincel está en la otra mitad! ¡La mitad inferior, no huyas! ¡Debo encontrar el modo de hallar el pincel mágico! ¿Qué pasa? Estoy mareado. ¿Dónde está mi pincel? ¡Rápido! ¡Ven aquí! ¡Ah!
Espera que tenga que ser mágico. ¡Pies, regresen! Te despertaste. Soy Yanchi. Gracias por salvar mi vida. Bueno, estás herido. Creo que es mejor si descansas aquí esta noche. No molestaré. Adiós. Hey. Gracias, señor. Adiós. Hey, espera. Escucha mi consejo. ¿Eh? ¡Profe! ¡Lo encontré! Una gran está fuerza bien, del está mal. Está bien, tranquilo, calma. En el templo de Lanruo. ¿Qué? ¿Ah? Es una... Sí. Está mirando en un... ¿Un espejo? Espejo. Sí. Se maquilla. ¿Y se maquilla? Y sacó su mano por... ¿Qué? ¿El espejo? Sí. Entonces el espejo, ¡bam! ¡Explotó! ¿Qué le pasó a ella? No lo sé. ¿Quién eres? Yanchi. ¡Profesor! Él es... No importa. Sigue contándome. ¡El espejo explotó! ¡Me aterró y corrí para contarle! ¡Corrí! Deberíamos atrapar a esas fuerzas también. Ya mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua! Señor. ¿Puedo acompañarlos? Espero serles de utilidad. Estás herido. No es nada. Debemos capturarlo. Entonces vamos.
Yanchi. No, Kaishan. ¿Los trajiste para que me maten? Xiao, escúchame. Aún puedes convertirte en humano. Humano. Fuerza del mal. ¿Acaso importa? ¿La conoces? ¿Tú mataste a mi hermana? ¿El espejo mágico? Oh, era tu hermana. ¿Qué tal si te llevo a verla? ¡Son míos! ¡Chao! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Profesor! ¡Cuidado! ¿Qué tal uno de mis gases? ¡Señor! ¡Ayúdeme! ¡Quítele el orbe espiritual! Me aprietas. Solo puedo encerrarla en la escritura. No puedo tomar el orbe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Tiene el pincel mágico! ¡Puede hacerlo! Espera, espera. Déjame pensar. ¡Por favor, señor! ¡Se lo suplico! Déjame pensar. Señor, aquí tiene. ¡Señor! ¡Señor! ¡Suéltelo! ¡Suéltame! ¡No puede atrapar a Xiao! ¡Vamos! ¡Suéltelo! Señor, me disculpo. Perdóneme y lo bajaré. ¡Bájame! ¡Primero perdóneme! Gracias. ¡Bájame! No cortes solo un lado. Señor, ¿está bien? ¿Acaso no oíste lo que dije? Lo siento, no oí lo que dijo. Te dije que no cortara solo un lado. Ahora lo oigo, señor. ¡No, no, no me toques! Ayuda a levantarme. Oh, mis pobres huesos. Aléjate. Ve a salvarlos a ellos. ¡Quítame esto! Gobernador, mire, no es solo la señorita Jade. Las chicas que desaparecieron fueron encerradas en este mural por fuerzas del mal. ¡Basta de tonterías! ¿Qué son esos disparates? ¡No lo escuche, señor! ¡Ustedes señor, tres, señor. Vengan! Señor, llévenselo, no a la cárcel. Llévenlo directo al manicomio, está loco. ¡Silencio! ¡Dije silencio! ¡Ah, silencio tú! Querida, ¿puedes sentir eso? Puedo sentir a nuestra hija Jade. Está diciendo, papá,
Mi corazón está lleno de dolor. Gobernador, señora, no se preocupen. Si atrapamos a las fuerzas del mal, podremos salvar a su hija. Deja de confundir a las personas. Señor, por lo que sé, en nuestro mundo no hay demonios. Te dije que hiciera silencio, ¿no me oíste? ¿Puedes capturarlos? Mi profesor puede. Bien. A partir de ahora, eres el jefe de policía. ¿Qué pasa conmigo? Al que pueda rescatar a mi hija, le daré su mano en matrimonio como recompensa. Profesor, Kaichen no dijo una palabra desde que regresó. Ese hombre tiene una historia. ¿Qué historia? ¿Qué está haciendo Ventisco? Ventisco puede borrar recuerdos y también revivirlos. Yo era una culebra. Solo podía vivir en las sombras. Un día, conocí a Xiao. Ella levantó su cabeza y tomó las flores que caían del árbol. En ese momento, su sombra y la sombra del árbol se fusionaron. Entonces entré en su sombra. Tomé forma humana. Y le dije, me llamo Jaichen. Soy una fuerza del mal. Pero ella no tuvo miedo. Incluso me sonrió. Desde entonces, me oculto en su sombra. Luz y oscuridad. Humano y fuerzas del mal, todo era lo mismo. Entonces un día, le dije, quiero ser como tú. Caminar fuera de la sombra, disfrutar bajo el sol. Ella dijo, te prestaré mi sombra. Entonces le di mi orbe espiritual a cambio. Disfruté cada rayo de sol en mi rostro. No me di cuenta de mi error. Bandidos atacaron el templo de la piedra mágica. Xiao los mató a todos. El orbe espiritual se manchó de sangre. La convirtió en una fuerza del mal que absorbía almas y se hizo amiga de la fuerza en el espejo mágico. Fui yo. Yo la hice sufrir. Me cambié el nombre a Yanchi y empecé a capturar fuerzas del mal para el orbe espiritual. Eso incrementó mi poder. Así un día yo podría recuperar mi orbe espiritual y ella podría volver a ser humana. Sergio, ayúdeme a recuperar mi orbe espiritual. Podrá atraparme si ella puede volver a ser humana. Si no hubieras regresado, no habría despedida. Por favor, ayúdeme a encontrar el modo de salvar a Xiao y recuperar el orbe. ¡Se lo suplico! ¡Profesor! ¡Por favor, ayúdalo! ¡Profesor! Si ella planea vengarse, vendrá a mí. Si se siente débil, necesitará el alma de una joven de 16 años. Jan, tu nuevo título de jefe de policía puede ser muy útil. ¡Listo! Dejaste caer tu espada. Señor, ¿Xiao realmente vendrá? Relájate, solo sigue el plan. Cuando aparezca Xiao, Yan te llamará y recuperarás el orbe. Gracias, señor. Kaichen, quédate aquí, ¿de acuerdo? Señorita, ¿quién es usted? Hola, jefe, al fin llegó. ¿Por qué?
que se quedan allí parados. ¡Vamos, rápido, rápido! Mi señor, estuve esperando tanto tiempo. Tengo a la joven más hermosa para usted. Ustedes tres, ocúpense de los clientes. ¿Qué hacen? Y hoy, el gobernador convirtió al depósito en un restaurante y trajo a un grupo de bailarinas hermosas. Siéntese. Profesor, hoy reuní a todas las jóvenes de la ciudad de Qinghua. Cuando aparezca Xiao, debe garantizar la seguridad de cada joven. ¡Hey! ¡Alto! ¿A qué llega? ¿Qué clase de modales son esos? ¡Son clientes! ¡Tú! ¡Soy el jefe y tú un subalterno! ¿Entendido? ¡Tú! ¡No fue nada! ¡Coman! ¡Coman! ¿Planeas atraparme dentro del libro mágico? Dame el orbe espiritual. Te devolveré tu sombra. Después de hoy, tú serás tú. Y yo seré yo. Quería ser humano. Así que te di mi sombra. Ahora quiero ser una fuerza del mal. Pero tú extrañas tu orbe espiritual. Estaba equivocado. Hai Chen. Nunca me importó que fueras una fuerza del mal. Tampoco nunca lamenté convertirme en una por ti. El orbe espiritual es mío ahora. Hace mucho tiempo que es mío. No olvides lo que acabas de decir. Después de hoy, tú serás tú. Y yo seré yo. Escúchame. Yanji, ve y sé una buena persona. Bebe una copa. Hasta el fondo, vamos. Qué bonitas son nuestras bailarinas, ¿verdad?
dirán es la siguiente. Hey. Hey. ¿De qué? ¿No te diste cuenta? ¿De qué, ah? Es yo. ¡Ah! ¡Es una fuerza del mal! ¡Todos corran! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Protejan a las jóvenes! ¡Protejan a las jóvenes! ¡Vamos, salgan! ¡Rápido, atrápenla! ¡No dejen que escape! Ya deja de fingir, ve a buscar a Kaichen. ¡Sí! ¡Ustedes están poseídos! ¿Pincel? ¿Dónde está Kaichen? ¡Kaichen desapareció! ¡No está en el cobertizo! ¿Cómo que no está? ¡Oh, cielos! Raterillo, elfo travieso, vamos, vayan a buscar a Kaichen ahora. Escúchame, Xiao. Si sigues así, tu cuerpo no resistirá. ¡Silencio! ¡Vamos, vamos, por aquí! ¡Vamos! ¡Se volvió loco! ¿Cómo encontrará a Kaichen en un país tan grande? ¡Silencio! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¿Qué haces aquí? ¡El señor ya está peleando! ¡Vamos! ¡Profe! ¿Qué haces? ¡Lanza un hechizo! ¿Un hechizo? ¡Profe! ¿Qué está haciendo? ¡Atraparla! ¡La Sombra 1 está aquí! ¡Se lo prometimos a Kaichen! ¡No podemos capturarla! ¡Oh!
Xiao. Sé que puedes oírme. Regresa a tu forma humana y regresa a la orbe espiritual a Kai Chen. ¿Qué? ¡Vete! Xiao. Vamos a casa. Xiao. 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 ¿Dónde está? Xiao. No decepciones a Xiao. Vive tu vida mortal lo mejor que puedas. ¡No! ¡Lo prometiste! ¡Tienes que llevarme! ¡No fue un error del profesor! No seas así. ¡Deja ir a Xiao! ¡Disco! ¡Llévame! Pequeña, es tu turno. Eres el sabio Kai Chen. Darás el examen imperial. El decano está esperándote. ¡Espere! Tendrás un rango oficial. Tendrás esposa e hijos. Serás una buena persona. ¿Qué pasó? Acabamos sí. ¿Qué de pasó llegar aquí? ¿Cuál es su nombre, señor? Nosotros somos extraños. Así es, no nos conocemos. Está bien. Adiós. Felicidades. ¿Por qué? Lo resolviste. Serás ascendido. ¡El demonio fue capturado! ¡Sí, así se hace! ¡Ese es un éxito! ¡Celebremos! Gobernador. A partir de hoy, te nombro jefe de la policía. Gracias. Mantendrás la paz en la ciudad. El trabajo ahora es tuyo. Es una gran responsabilidad. Sí, señor. ¿Él es? Song Ling es mi profe. ¡Ah! ¿Tu profesor? Así es, mi profesor. Oh. Agradece al hombre que te salvó. Gracias, héroe Yan. Me salvaste.
Pasen, por favor. Por favor. ¡Ventisco! ¿Qué te pasa? ¿Por qué le mostraste sus recuerdos? Solo las personas que aman lo entenderían. ¡Oh, ya entiendo! ¡Ventisco quiere un amor! ¡Se lo diré al señor! Pabellón largo bajo el frío cielo. Así como el cabello se tornó gris a medida que pasaron los años, no lamento mis errores en esta vida. Confío en el karma para pasar a la siguiente. ¡El demonio fue capturado! ¿Quiere beber, señor? Brindemos. ¡Salud! Salud. ¡Pueden beber! Me debes la vida. Mátame y tu deuda muere también. Hai-Chen, nunca me importó que fueras una fuerza del mal. Quería ser humano, entonces te di mi sombra. El orbe espiritual es mío ahora. Hace mucho tiempo que es mío. Sé una buena persona. ¿Quién está ahí? Shang-Chi-Chia. No, quiero decir Ninkai-Chen. ¿No fuiste Cosmos al infinito? Examen? Invoco tu poder. Seres del ¿Qué mal? Estás diciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¡Mi orden! El yin y el yang. Prevalecerá el camino. Portal del libro mágico. Es tiempo de abrirse. Thank you.
¡Vamos! ¡Rápido, sí. Vamos! ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¡Velo por ti mismo! ¡El señor está siendo encerrado por magia! ¡Profe! ¡No podemos tocarlo! ¡Chao! Haishan, ¿por qué estás aquí? Yo siempre vengo por aquí. Vete. ¡Vete! No puedes alejarme. Buena vida. Pero es tiempo de que sea una fuerza del mal. Y tú, un humano. Suéltame. ¡No! ¡Xiao, suéltame! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame ahora! ¡No! ¡Kai-shan! 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 Yeah.
¡Allí está! ¡Kai-Chen! ¿Cómo te atreves? Robaste mi pincel mágico. Me tomó décadas atrapar a esas fuerzas del mal y ahora escaparon. Regrésame el pincel mágico o no tendré piedad contigo. ¡Pedorrín, por aquí! ¡Dios mío! ¡Esta serpiente es aún mayor! ¡Podrá lanzar hechizos cuando llegue a la puerta cardinal!
mano. Haichen, deja que acabe aquí. Deja que este sea el final. Este es el mejor final que podríamos esperar. Mientras pueda estar contigo. Aunque nunca pueda volver. Aunque me convierta en polvo. Y deambule por siempre en la frontera entre el yin y el yang. Estaría dispuesta. ¿Estás dispuesto también? ¡No lo hagas, no! ¡Profe! Por fin están juntos. Serpiente inocente, pura y amable. Deja esta existencia terrenal y regresa a Lanruo. ¡Profe! ¡Profe! ¡Qué extraño! ¡John! ¡Profe! ¡Ten! ¡No! Levántate, discípulo. Es tu tercera reverencia. Apaga las velas. Suelta a los pájaros. ¡Vamos! ¡Sí, profesor! ¡Los pájaros! Profesor, escribió la historia de Xiao anoche, ¿verdad? Entonces, ¿cómo termina? El verdadero amor siempre prevalecerá. Termina bien. Profesor, ¿será peligroso atrapar a las fuerzas del mal que escaparon? Atrapar fuerzas del mal siempre es peligroso. ¡Sujétate!